Bueno, hija, sabés que este viaje por cuestiones de negocios es la primera vez que te vamos a dejar sola. Esperemos que te sepas cuidar bien la casa. Vamos a aprovechar a llevar al primo Jackson al Uruguay para que también conozca. Así que bueno, tenemos confianza en que sepas cuidar bien la casa. Te quiero Suerte, mucho. que les vaya muy bien. Te Los amo. amo. Yo también. Bueno, vos ya sabés que tenés nuestra confianza, te la ganaste. Y igual yo llamé a los padres de Paula para ver si se puede quedar unos días con vos. ¿Qué te parece a vos? No, me parece re bien porque vos sabés que es como mi hermana del alma. Bueno. Bueno, pero yo quiero que se hayan muy tranquilos. Porque si pasa algo, bueno, yo les mando un mensaje, los llamo, así que quédense tranquilos y disfruten todo lo que puedan, ¿sí? Perfecto. Igual pensamos que el domingo vamos a volver. Espero que podamos volver el domingo, sí. Está bien. Eso espero. Te amo. Te amo, mamá. Que les vaya muy bien. Cuídate. Está bien. Chao, mi amor. Chao. Te quiero. Chao, Chao, primo. chao. Por lo Chao, que chao. vemos, ¿eh? Bueno. Chao, chao. Chao. Que les vaya muy bien. Sí, tenemos todo listo. Vamos a subir. Hola Jenny, soy Hilary, ¿cómo estás? Sí, todo bien. No sabes lo que te tengo para contar. Mis papás se fueron a Uruguay por un viaje de negocios y bueno, me dejaron la casa para mi cenita. ¿En serio te lo estoy diciendo? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Traigan algunos amigos y trae algo para compartir, ¿dale? Bueno, dale un beso, te quiero. ¿Se pueden adelantar, chicos, por favor? Ay, al fin llegamos. Y llamala, fue. No, yo no, llamala, Jerica. No voy a llamar. Dale, llámela, dale. Aparte, alguno de ustedes los invitó, dale. Dale, llama a vos, te invito, Jerica. Sí, pero yo no tengo por qué llamar. Dale, pero si no. Dale, llame, porque va a llover. Dale. Yo estoy enfermo, llamar. Dale, Juan, si vos a vos te conoces más que a todos. Bueno, listo, ya está, loco. ¡Hilary! Che, ¿seguro que nos podemos quedar acá? Vos siempre igual, ¿no? Negativo. Siempre mira cómo son los padres de Hilary. Ay, quédate tranquila, se fueron todos el fin de semana. No sé, tengo más que sentir. Tenemos para pasar toda la noche. Qué loco. ¿Cómo dejar de pensar eso, chicos? Tratar de pasarla bien. Aparte, ¿qué nos puede pasar? Estamos todos, vamos a divertirnos toda la noche. Divertirnos, la o sea, casa la casa nuestra. Vamos a hacer lo que queramos. Eso. Dale. ¡Hilary! Bien, no viene más. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Hace nena. 2 horas te estamos enviando! Sí, bueno, ya. Te conté.
lo de mi chico. Ah, sí, pero igual que te vas a quedar ahí tirada, escuchando a ver Pink, como que no da mucho. Sí, lo sé, pero... Bueno, estoy un poco mal, igual vamos a divertirnos, creo. Te vas a divertir, igual no pasa nada. Sí, ojalá. Así nos vamos a dormir. Vamos a bailar. Espera, para dormir, pero voy a ir a mi casa. Si no jugamos algo. Sí, mal, ¿a qué vinimos? A tomar, a joder, ¿no? Sí, ya sé. Si jugamos un juego. ¿Qué juego? ¿Qué juego? El juego de las 5 velas. ¿Qué juego de las 5 velas? 5 velas. Sí, 5 velas. Sí, ¿tenés velas? Sí, tengo 5, justito. Y tráeme una copa. Bueno, ya digo. Espera. ¿No es el juego? No traigo copa. Sí, algo parecido, pero... No, chicos, exactamente, si tenés la vela... Ahora se lo explico. Chicos, miren, yo juego al juego de la copa varias veces. Y siempre leímos lo mismo. Digamos que las cosas pasan cuando rompen las reglas. Exacto, chicos. O sea, mientras no rompamos las reglas, creo que se las sabrás. Sí, chicos, lo que tiene la vela son los que están en cada punta. Yo por ser el anfitrión del juego. Porque ese es el único que conoce. La disgusta me encanta. Dale, está mala, por favor. Nos conocemos todos desde chicos, ¿o no? Sí, obvio, sí. Pero... ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo no tengo vela. Y nada, los que no tienen vela... Los que no tienen vela se quedan con los ojos abajo y por nada del mundo los abran. Cuando yo termine de invocar... Yo las tengo que prender. Ay, pero me aburre esto. ¿Y la luz se queda así? O sea, no, la luz está apagada, pero esperemos. Hilary, mientras chicos, apagan la luz. Sí, apagan. Chicos, me aburre esto a mí. No, no me interesa. O sea, sí, no mal, porque estamos acá y... La idea era divertirnos, pero tampoco sí, me quiero, chicos, tranquilos. Sí, pero me quiero divertir así, yo no me quiero morir. Chicos, chicos, por nada. No vas a morir. No pasa nada. ¿Y qué hacemos ahora? Nada, las reglas son así. ¿Eh? Tengo mucho sueño. Los ojos cerrados. Los ojos cerrados y los que tienen vela la miran fijo y por nada del mundo se mueve. Esperen que invoquen. ¿Tienen todos los ojos cerrados? Sí. Tú, que estás en nuestra casa en este momento, te voy a pedir cordialmente que por favor hagas algún ruido. ¡Gila! ¿Quién es? ¿Qué es? ¡Yo! Chicos, ningún movimiento. Todos los que estén jugando, crean o no crean, ninguno haga ningún movimiento ni nada. Ok, voy a invocar otra vez. Así que miren fijo la vela, no digan nada. Tú, que estás en esta casa, te voy a pedir que te presentes con algún ruido. Chicos, ¿escucharon eso? ¿Y eso? Chicos, no hablen, no hablen, no hablen. No chicos, hablen. Me voy a dormir, ¿no? Sí, déjenme poner con eso. ¿Puedes terminar? Sí, ¿quién está en serio? Basta, pará, ¿quién está haciendo ese ruido, por favor? Tengo miedo, chicos. No, basta. Deje el ruido, por favor. ¿Puedo abrir los ojos? No. ¿Se puede abrir? Espera, Paco. Ay, Dios, Paco. ¿Para qué se están volviendo? Se apaga una vela, chicos. Hasta que no se apaguen todas las velas. Ay, no, pare. Nos están volviendo, boludo, por favor. Ay, me está soplando la vela. Chicos. Ay, chicos. Dios. Ay, qué.
entendido. Kevin, Dylan, vengan a acompañarme. Dale, ok. Vamos a buscar. Chicos, se quedan todos acá, por favor. Yo voy con vos. Pero boludo, ¿cómo se va a ver esto? Ay, tío. ¿Dónde? ¿Dónde se quedaron esa muñeca? No sé. ¿Es una joda? Esa muñeca estaba en la entrada. Boludo, es una joda mal hecha. Yo te voy a esperar a vos, vos empezaste con esto. Bueno, dale, pero vamos ya a se esperar. Terminó esto, se apagaron todas las velas, ya se terminó. Vamos a esperar que aparezcan, ¿sí? Ok. Por acá. Demian. Demian, no es chistoso. Chicos, creo que escuché algo para allá. Va por este lado. No sé. ¿Dónde estará? Demian. ¡Ah! ¡Nada! ¡Nos asustaste! ¡Qué boludo! ¿Qué? ¡Basta, ¿qué? No hagas eso! ¡Qué gil de mierda parece! ¡Tarado que sos! ¡Lo veo! Deja de apuntarme. ¿Qué estaba haciendo ahí, boludo? ¡Estúpido acaso! ¿No ves que eres un chiste? ¡Ah, ese lado, pero. ¡Son tarados, no! ¡Vamos, vamos, ¡Pide, loco! A mí no me da risa, soltame. No me da risa. Vamos adentro. Yo, boludo, vamos adentro. Vamos adentro, vale. Vale, vamos. Chicos, ya fue, es un juego, tranquilos. ¿Qué juego, boludo? ¡Mirá, se lo parecía algo! ¿Eh? ¿Dónde está Damián entonces? ¿Y qué pasó con la policía? ¡Mirá, acá está el tarado! Yo me voy. Espera, yo me voy. ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Pero que se van todos y me dejan acá retirada sola? No sé, creo que se me va. ¿Se quedan ustedes? Sí, yo me quedo. ¿Vos tenías? Fua, loco, se van, vengo yo y se van todos. Es una mierda esto. ¿Para qué mierda me invitan? Sí, yo me voy. No, 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 bueno, ya fue, no, Kevin, vos te vas o te... No, ¿vos también? No, para, Kevin, o sea, ¿para qué se va? ¡Loco! Yo también me voy. Y si ya se terminó todo, entonces están yendo todos, ¿no? No, yo me quedo. ¿Pero vos no te das cuenta? O sea... Sí, me di cuenta. Por culpa de ese juego que inventaste, no sé qué. Ya está, chicos, ya está. Bueno, tampoco te das de las cosas que vos haces para jugar, porque ese jueguito no es un juego. ¿Sabes qué? Yo no me voy. O sea, ¿sabes qué? ¡Oh! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Se van todos ahora! ¡Chao! ¡Chao! ¡Date! ¡Eso es todo! ¡Eso es por tu jueguito, viste! ¿Esto es tirado contra de mí? No sé, tiene algo en contra de todos. Bueno, ya está, chicos, no pensamos más en eso. Vamos a hacer una peli ya. Dale, vamos a hacer una peli arriba. Vamos, chicos. Dale. Hola, Paco, ¿qué pasó? ¿Por qué me fui? Y si se calentaron, boludo. Me empezaron a putear y prácticamente me echaron. Además, yo quería hacer una broma, pero sí, para joderlas. Además, no fue mi idea jugar ese juego de porquería. Fueron ellas que quisieron jugar ese juego. Ese juego de mierda encima que encontraron en internet. Paco, ¿escuchás? Qué imbécil, ¿por qué me quedo acordar? Mira, este pegue. Me llaman. ¿Qué? Un tequila. ¡Atacaron mi tequila! Estos pibes.
No tiene respeto por nada. La mierda, voy a tomar un trago de la cama para olvidarme de la bronca. Es boludo, es... se calentaron por nada. Se calientan por una joda. Y ellas se hicieron jugar ese juego de mierda que encontraron en internet. Se van a jugar a su casa. ¿Dónde mete? Ya sé que no soy el más sano. Tampoco el más inteligente, pero. Tampoco soy tan imbécil para jugar con él. Vamos a dejar, qué pedazo. Ay, Dios. Dios. ¿Qué mierda fue esa? Esta puta madre. Qué viento de porquería que... ¿Está en la ventana o no? No sé si se ve mal la ventana o viento de porquería. ¿Qué llamaba? ¿Puedes entrar a sentarte ahí? ¿Qué sentarte ahí, Tisha? Ahora. ¿Por qué? Ah, está todo el día llorando. ¿Te puedes calmar? Sí, calmado. Usted calmado. Está murió, ¿listo? ¿Qué pasó? ¿Vinimos rápido con Lina? ¡Sabía que esto iba a pasar! ¿Por qué la llena de policía, Javián? Que la mía se mató anoche. No sabía que iba a pasar esto. Se calma. Estúpido. ¿Qué te pasa, Pato? El juego. ¿Qué juego? No, el juego de las 5 venas. No van a esperar como un juego, estúpido. ¿Un juego? ¿Qué vos dijiste que jugamos más junto? Bueno, ahora están todos donde está volcado. Dejó una carta. Juan, ¿dónde está? Juan, no sé, habla. ¿Y cómo sabes que decía eso? Porque la mamá me dijo. Bueno, ya está, chicos, ¿sí? Ya está. Además, Damián tenía problemas en la casa, no se llevaba bien con los otros. Pero no tiene nada que ver, eso no le da motivo para matarse. Yo no lo puedo creer, la verdad, no me va esto. Yo todavía sigo pensando que es el juego. No sé, yo juego. También voy a decir juego. No, no puedo describir una casa. ¿Para qué mierda lo jugamos? Eso es juego. Jugar, Leandro. ¿Qué jugar? Vos hiciste esta idea, yo ni siquiera estaba. Él es amigo de él. Que yo no estaba lejos, ¿para qué me llamaron? No tengo nada que ver. Bueno, andate entonces. Mira, voy. ¡Sí! Chao. Yo voy a la casa a ver qué pasa. Vamos, ya está, ya. Vamos. Chao. Hola, chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos llorando?
No te quedes, te metamos. ¿Qué pasó? Entremos, ya fue, o sea, no hay drama. Una reformada, ¿no? Frías. Sí, encima yo me tengo que quedar después porque Leandro tiene que venir Leandro porque me pide que la ayude en una tarea de matemática. Te Leandro. Sí, encima estamos re mal, lo que pasó con Dami. No se puede sí. Creer. Estamos todos muy mal. Qué mal que Damián se haya suicidado. Sí, encima era un chico con muchos problemas, con mucho conflicto. Sí, para mí tenía problemas, pero o sea, no creo que él se haya suicidado. No sé, para mí pasó algo raro ahí. Supuestamente se suicidó, pero... no sé, igual es raro, muy raro todo. Sí, demasiado raro. Aparte, o sea, nos hubiésemos dado cuenta si tenía tan graves problemas. Somos sus amigos, ¿no? O eso creo yo. Algo. Che, Juan, vamos, estoy cansado yo. Ah, me van a dejar sola acá hasta que venga Leandro, encima ese chico ataca un montón. Sí, pero ya me reto de venir. Sí, un ratito bien. Me van a estar montando. Ay, bueno, pero tómense un té o algo. No, tengo que ir. Bueno, chao. Chao, chao. Uy, este chico no viene más, lo volvemos a comenzar. Es el viento, no hay nadie. Bueno. Uy, Dios, este chico no viene más, lo voy a llamar. Ok, esto. Ay, Coco, eres vos, me asustaste, boludo. ¿Y vos cómo entraste? Che, boludo, ¿quién dejó todo abierto acá? Mira. Luchi. Luchi. No, Luchi, vos también no. Luchi, ¿está bien? Juan, ¿qué pasó? Vine a enseñarle. No sé. Claro, sí. Yo tengo mis dudas. Tus dudas, o sea, fue un juego, tampoco fue para tanto. No, no sé, yo estaba ahí pensando en eso, no sé. Bueno, chicos, les tengo que no hablar de esto. Saben de que yo estoy sola en mi casa y recién a la tarde viene Paula, ¿sí? Cuídate, cualquier cosa avísame. Sí, te llamo. Bueno. ¿Y cómo llegaron tus papás a Uruguay? Bien, me llaman todos los días. Ellos también. Ah, bien. Che, ¿le contaste? No, no los quiero preocupar.
y recién hoy llega Paula. Así que bueno, por lo menos vamos a estar juntas. Sí. Igual vos avísame cualquier ruido que escuches, cualquier cosa, ¿sí? Avísame. Juan, quédate tranquilo. Vos sabés que yo me sé cuidar. Aparte voy a estar con Paula, ¿sí? Sí. Igual vos sabés que a mí, yo no soportaría que nada malo le pase a nadie, menos a vos. Juan, basta, quedá tranquilo, ¿sí? Voy a estar bien, ¿sí? Bueno. Che, me tengo que ir a mi casa, ¿me acompañás? No. Dale, me tira, dale, me tira, dale, dale. Bueno, dale, vamos. Vamos. ¿Quién es? Soy Leandro. ¿Qué querés? Necesito hablar, Abrí. No necesito nada hablar con vos. Abrí, que quiero hablar. Bueno, está bien, pasá. ¿Qué? ¿Yo qué? Tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar con vos. Tenemos que hablar, contá. Haz lo que quieras. Tenemos que hablar sobre lo que pasó en la casa de Hillary. Yo no tengo nada que hablar con vos. Tenemos que arreglar nuestro conflicto. Están pasando cosas malas y sería bueno solucionar nuestro problema. No estoy de buen humor. No me hagas recordar lo que pasó. Te pido por favor que te vayas. Estás mal humor, pero no vas a ni hablar lo que está pasando. Vas a tener que aceptarlo tarde o temprano. Madurá. Por fin tranquilo. Como amor. Cinco ya, me quedé dormido. ¿Quién es? Leandro y yo, vos ya había dicho que te vayas. ¿Volvés a romper la puerta? Hijo de puta. Yo te había dicho que te vayas a golpear. ¿Y vos qué querés sacar? ¡La puleta! ¡Mentira, respeta la muerte de nadie, eso es lo que pasa. A mí me dio una re bronca lo que hicieron en el velorio de la escuela. Corte no le importó nada, se iba, volvía cuando quería. Que respete un poco la muerte del dolor ajeno. Ya me tiene re cansada. Sí, pero igual, como que... A mí me quedó mal, me quedé mal por el hecho que ustedes se rediscutieron, tiraron por todo. Pero igual, boluda, igual yo me siento mal por haberlo mandado, haberlo insultado, pero también él se lo merecía. No se lo merecía la forma que lo traté, pero también me dio bronca lo que hizo, lo de los chicos, ¿entendés? Y me dio una re bronca. Ahora que se fue, le quisiera pedir disculpas, pero acá no está. En el barrio no está y no voy a ir hasta allá, hasta donde se fue, para pedirle disculpas. Cuando venga se lo pediré. Está bien. ¿Qué onda vos tanto, celularcito? Estoy en el Facebook viendo si me encuentro con un chico a la tarde. ¿Un chico? Sí. ¿Cómo se llama? Javier se llama. Es de acá de Ciudad Evita. Vamos a ir por ahí. Qué bien, no, yo estoy re triste porque... ¿Por qué? Sí, ¿te acordás que te conté lo de ese chico? Que al final me dejó retirada, me re traicionó. Sí, me había escuchado. ¿Y qué te parece si es para distraernos, no para la disco para él y yo le digo que tengo una? Sí, bueno, pero...
pero lo del amigo no sé si tanto, porque la verdad que... Pero hay que olvidar, ya está. Ya. Sí, pero igual. Sí, quiero ir así nomás. Y bueno. Entonces, bueno, podríamos ir tranquilamente. Sí. Estaría buenísimo. ¿Qué planes tenés? Ahora en un rato, tipo 8, me lo voy a ir a encontrar. Y de ahí me vengo, nos quedamos acá. Volvemos un rato y después te pasamos acá. Bueno, dale, ¿a qué hora me llaman? Tipo 11, por ahí. ¿Querés? Dale. Llámame. Dale. Yo justo me estaba yendo a comer. Dale. Chao. Chao. Cuídate. Dale, vos también. Hola, Javi. Estoy yendo para allá. Por favor, si escuchás este mensaje, anda. No voy a ir al pedo. Chao, chao. Hola, Ali. Escúchame. Estoy yendo a encontrarme con Javi. Vos andá preparándote que yo te voy a pasar a buscar con él. Tenés 2 horas nomás. Sí, ya te conozco. Chao. Ay, qué re loco yo. Voy a cortar camino. Barrio 22 de enero, donde una joven de 17 años fue encontrada asesinada, de nombre Talía Chumbita, ¿sí?, cuando se dirigía a un local bailable de la zona oeste llamado Paladisco. Esta ha sido la cuarta muerte en el mes, en la semana, en la que se destaca el suicidio del joven Damián Benítez. Buenas tardes, disculpen. ¿Conocen a la víctima? Sí. Sí. ¿Sus nombres? Alison. Facundo. ¿Qué saben de lo que sucedió? Que ella se iba a encontrar conmigo anoche para ir a bailar a un boliche de acá cerca y se iba a juntar anteriormente con un amigo que ella estaba chateando con él y nunca me llamó, nunca me contestó los mensajes y yo me empecé a preocupar. ¿Y a vos te comentó algo acerca de esto? Sabía que se estaba encontrando con un chico hace tiempo y que no era la primera vez que se veían, pero nunca me dijo nada, ni el nombre, ni dónde era. Era una persona que ella conoció entonces, un adolescente, en el chat. Sí, ella se mandaba mensajes hace un par de días. Salió una piedra mental porque era una buena chica, estudiaba. No buscaba pelea con nadie, no tenía ningún enemigo, nada. No, nada, no tenía nada, era una buena piedra. No quería estar sola. No puso nada, me puso tan. Y además con la muerte de los chicos y Talía. Sí, ya fue con eso, pensemos en otra cosa. ¿Vos pensás que sea el juego? No sé, pero si fue el juego estábamos nosotros también. Juan sospecha que podría ser Leandro. Puede ser, tiene cara de psicópata. Y además, ¿por qué los mataría? No sé, pero si te pones a pensar, en la casa de Hillary se peleó con Damián y después Damián murió. Nunca le interesó la muerte de Luchi. Fue el último en hablar con Dylan, después Dylan también murió. Discutió con Talía por eso, Talía también murió. Pero las muertes son todas como diabólicas y quedan como suicidios. Sí. Pero no sé. Sí, tiene cara de psicópata, pero no lo veo matando a todos. Sí, no sé, para mí también fue. Y además, si los está matando es porque se está vengando de algo. Y acordate que vos le hacías la vida imposible en la primaria.
No sé, pero vos lo rechazaste y le dejaste perder su frente a todos. Sí, pero yo le pido disculpas. Aparte ya somos amigos. Y fue hace 9 años. Sí. Así que callas. Sí, como que el de la pizza se está tardando mucho. ¿Vamos a llamarlo? Sí, vamos a llamar al señor de la pizza. ¡Ay, tarada, me asustaste! Ah, no pasó nada, es un chiste. Dale, dale, vamos a contarlo que ya está. Tami. ¿Escuchaste eso? Tami. Tami. ¿Será mi papá? Tami. Bueno, voy a fijar yo porque si no... Ma, ¿sos vos? Pa, ¿sos vos? Tami. No es chistoso. Tamara. Tami. Tami. Tami, abrí la puerta, no es chistoso. Tami, abrí la puerta, boluda. No. Tamara. Chérica. Chérica, ¿dónde te metiste? ¿Estás asustada? Desde que jugamos ese juego no puedo dormir. La muerte de uno de los chicos será la muerte de Shirika. Me asusta todo esto. Bueno, pero igual tranquila. Ya va a pasar todo esto. Yo no me puedo quedar más tiempo. Mis papás me dijeron que tengo que estudiar. Ahora me van a pasar a buscar. No, por favor, quédate. No me dejes sola. Me encantaría. Pero eso no es como son mis papás. ¿Los tuyos cuando vuelvan? Me dijeron que mañana recién me mandan el pasaje. Porque tuvieron unos problemas con el negocio. Y no les conté lo que está pasando porque se van a preocupar mucho. No quiero, solamente les dije quiero ir para allá. Bueno, ya te vas a ir. ¿Una noche más? Sí, por lo menos eso me acaba un poco. Muchas gracias por quedarte estos días acá conmigo. No, no hay nada. Sabes que puedes contar conmigo. Gracias, hermano. Ah, ya llegaron. Bueno, ahí te acompaño. Menos de 2 horas vas a estar viajando. Entonces esta estúpida casa de mierda. Juan, sí, estoy bien, ¿vos? Sí, queda tranquilo. Bueno, está bien, dale, te aviso si pasa algo, ¿sí? Dale, cuídate, te quiero, nos vemos. Ay, voy a dormir mejor, ya son las 2:40 y no puedo.
que nos está matando es... ¿Vos fuiste? ¿Qué cosa? Lo de Hillary. ¿Hillary? ¿Qué le pasó? ¿La mataron anoche? No importa, amigo, me jodas. ¡Eh! Más vale que no haya sido vos, ¿eh? Te estaba buscando. ¿Y Leandro? ¿Qué importa dónde está Leandro? ¿Qué te pasa? ¿Te enteraste de lo que le pasó a Hillary? ¡Eh! A ver, Juan. Toda la vida me molestaron. Toda. ¿Qué tengo que hacer? Matarlo. A Damián, Luchi. Thank you.
tranca.